Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una edició de la cafetera Formato Express. El que passa és que avui anem a modificar un poquet el contingut. Ja saben que són molts temes els que tenim sobre la taula normalment. Però avui farem un monogràfic, un monogràfic perquè està celebrant-se la Setmana de la Dona, conseqüentment. És quasi una obligatorietat el parlar d'aquestes activitats que estan realitzant-se des del Departament de Dona i e Igualtat de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Gandia i rodejats, com volem de dones, que és un autèntic plaer, sobretot per el que ens aportaran, el que ens diran i el que està fent-se al llarg d'esta setmana. Passem ja, sense més preàmbuls, a conèixer els nostres convidats, a les nostres contertulis, Juana Navarro, presidenta de l'Associació Rosa dels Vens Bona nit, com estàs? Bona nit. Moltes gràcies per la teva assistència i, sobretot, moltes gràcies per la tasca que esteu realitzant, de la qual ara, ara parlarem, si em bé. Gràcies per imitar l'associació a aquesta la tertúlia. Gràcies a vosaltres. Emi Climent, regidora de Dona i e Igualtat. Bona nit, com estàs? Hola, bona nit, molt bé. Una setmana agitada, no? Sí, Bueno, més que una setmana són deu dies. 10 dies. Primer, primer, diguem, el dia de la dona treballadora. Pues no, nosaltres ja l'han convertit en deu dies de celebracions i, bueno, de reivindicacions també de la dona treballadora. I si no és es que sí... Perfecte. Un programa molt estens. Tot el que sigui treballar per i per a la dona, em pareix a mi realment genial. Juana Navarro, en este cas... Eh, perdó, Sara Grau, professora del Tirant de l'Oblanc i esportista. Bona com estàs? Hola, molt bona nit. Tot bé? Sí, moltíssimes gràcies també, com comenta Juana, per comptar amb el Tirant lo Blanc i també la, la idea del, del Club de Rem del Tia Gandia, dirigit per dones, per estar jo així representant-los. I d'on traieu temps per a donar classes, per a després anar a remar? D'on traieu el temps? Les dones són molt capaces, <laughs> són capaços de tot. Sempre es pot treure un poc de temps, a més n'hi ha que pensar en una mateixa, sempre. Correcte. Don Alberto Pina. Saludos, güi, al igual que a ir des de Tailandia, concretament des de la ciutat de Pattaya. Pues és un autèntic plaer compartir aquest ratet amb vosaltres, en totes les dones que estan ahí, perquè sense dubtes, o sea, les dones, talvolta moltes vegades són les grans oblidades de la societat i jo penso que tenen infinitament molt més de mèrit que te molt més de mèrit que tenim els homes eh, en aquesta societat, si no fora per elles, eh, realment no estaria la societat com està, si estem com estem i cada vegada millor, és gràcies fo fonamentalment a elles. Endavant. Pues anem no allà, eh, M'agradaria que es començaren parlant del que ja heu realitzat en esta setmana, dedicada pràcticament a la dona, i sobretot el més important, pense, és eh, bueno, si la gent realment acudeix als actes eh, que, esteu, que esteu realitzant. Pues bueno, este any tenim un format nou i per això tenim tantíssimes activitats i és perquè ens han reunit en totes les associacions de dones per a que cada una aportara el que vulguera. Inclús, eh, bueno, elles es van oferir elles mateixa per a, a parlar de dona i de port i, i les seues avantatges, que la veritat és que va ser una conferència molt amena, però a més molt que ens va dir avant, avant en el deport, que, que això es va per a, per Així és que han fet una sèrie d'activitats en les que caben tots. N'hi ha xerrades importants, com, com, com voler ser una mateixa sense ser egoista, perquè a vegades les dones pensem Ay, mira, pues, pues es que estén Tinguen Más ATEM esperamos a otros y, y nos da una sensación de que no estén frente a B. No, 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 no. Al contrario, cuando mejor nos sentimos nosotros, mejor transmitimos todo lo que teníamos que transmitir a la familia y a la sociedad. Y bueno, tenían ciclos, eh, conferencias de, de, de salud, tenían también cine, tres, tres programaciones de cine, tenían teatro, tenían también... pues, eh, diverses conferències i el dissabte este tenim la primera trobada per la igualtat. Esta és es important, volem, hem, hem dit a a, 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 totes les associacions, han a les falles, han a tot el món perquè siga la primera trobada que de veres estiguen homes i dones junts reivindicant la igualtat en la nostra ciutat, en Gandia. Pues a, les 12, en a les 12 del migdia estarem a la placeta dels Colomells concentrats. N'hi haurà festa, n'hi haurà xocs infantils, poden portar els xiquets a qui vulguin. O sea que... Ara entrarem en matèria en més activitats, però la següent pregunta en aquest cas és per a Sara, perquè vau fer una conferència d'un club Eh, portat per dones i tu mateixa en, en dies dius, serem quatre i i, i, i el de la guitarra i es va plenar i, a, Tenim... a més, la gent va ser molt satisfeta. Sí, sí, teníem por un poc perquè és, era la conferència sobre la dona i l'esport, centrada, a més, en el rem, que pareix ser que sigui un esport més masculí. Teníem un poc de por que només vinguera la gent del club, que sí que estava avisada, però no. En tota la publicitat que se li ha donat va ser una, una conferència molt xula, va assistir prou gent, van quedar molt satisfets, la gent estava convençuda, de que havien de fer esport al final, no sé si al final ho faran o què, perquè el temps sé que és difícil de, de trobar, però també vam advertir que el dia 8 de març, en el senyal de la, del Dia de la Dona, faríem unes jornades de portes obertes, o sigui que totes les dones, i homes també, per supost, estan convidats per a que vinguin a provar el REM, que vegin que fer esport és molt important i que saber la idea de que quan uno ho fa bé, té la sensació de que està fent-ho bé, de que està tenint el seu temps, ho distribueix millor per a la família, per al seu entorn. És una idea prou, creguem que prou interessant. Molt positiva. I ara en la part, eh, tal vegada un poc eh, més fosca, perquè en aquest cas, Juana, com a presidenta de l'Associació Rosa des Vents, jo vaig tindre el privilegi de presentar un acte vostre i vaig veure un poc més de dins la tasca, la feina que esteu fent. No? És una feina realment increïble contra aquesta eh, eh, violència de gènere que tindria que ja eh, acabar-se de, de per vida. Eh, estem avançant eh, com toca o encara, encara falta molt de camí? Sí, aún falta mucho. Realmente, eh, cada vez acuden más mujeres a la asociación pidiendo ayuda, y esto yo no creo que se acabe. De, de hecho, hay muchas actitudes en la sociedad que son sexistas y son machistas y que siguen favoreciendo estas conductas violentas en los hombres y este intento de dominio sobre la mujer. Además, la mujer eh, cree aún que tiene que estar siempre a merced del marido, al, solo al cuidado de los hijos. Habéis dicho muy bien, Sara y Emi, que eh, la diferencia entre egoísmo o el cuidarse una misma es que es así, hay que decirles, es que tienes que cuidarte tú, es que tú necesitas un tiempo para ti y si tú estás bien, estarán mejor los de tu familia. Y sobre todo, si tú tienes dignidad, que no es egoísmo, que se confunde mucho la dignidad y el egoísmo, eh, si tú tienes dignidad y te proteges y haces defender tus, tus derechos y pones límites a aquella persona que no te respeta, tú serás más feliz y te respetarán todos más. Y entonces, eh, ese de tener un tiempo para ti, para cuidarte, para hacer cosas que a ti te gustan, hacen que tú estés mejor y que tu autoestima mejore y que de los demás te respeten más. Don Alberto, usted parla. Pues vamos a ver, yo quiero hacer una pregunta en voz alta para cualquiera de las tres mujeres que está que me la quiera responder, no hay problema. Yo quisiera saber en el tema de la educación si actualmente en España, en la Comunidad Valenciana, en Gandía, si las mujeres son educadas en su casa y sobre todo en la escuela exactamente igual que los hombres o siguen habiendo diferencias. Pues bueno, si quieres empiezo yo, pero creo que cada una tenemos sí, 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 perfecto, nuestra parte de, de eso. Yo creo que la culpa muchas veces las tenemos las propias madres. No solo la escuela, que también, que también y, y eso ahora Juana nos hablará más de ello, pero las propias madres, porque, porque siempre llamamos a la hija, cariño, ven, ayúdame a poner la mesa, no sé qué, tal, y, 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 y el niño a lo mejor pues tiene la voluntad también de venir, o no, o no. O no. Y luego estas madres que son súper protectoras, que los niños y las niñas se van a Valencia a estudiar y les dejan su tupperware todos los días, Le, les hacen la comidita para toda la semana, les planchan las camisitas y tal, yo les digo... Pero si cuando tu hijo se case, sobre todo porque las niñas al final nos espabilamos, te lo van a devolver, te lo van a devolver si no lo va a querer nadie. No ves que no sabe planchar, no ves que no sabe cocinar. Lo superprotegemos. No lo estamos haciendo bien si hacemos eso. Todo el mundo se tiene que espabilar porque esa es su vida, la vida de ese niño. Cuando sea mayor tiene que ser una vida compartida con una mujer, dentro de una familia. Tiene que saber que eso son cosas normales del día a día. Luego cada uno ya trabajará en su ámbito, ya hará lo que tenga que hacer, pero, pero el compartir las tareas del hogar y el sentirse uno igual al otro, complementario del otro, claro que sí. Sí, la verdad es que lo hacemos de forma un poco inconsciente, lo tenemos asumido desde pequeños, entonces hay que cambiarlo siempre desde pequeños. En ese, en ese campo la educación, los institutos, el, el cole, tiene muchísima, tiene muchísima importancia. En eh, la familia yo creo que no deben repartirse las tareas, esto para el padre, esto para la madre, sino compartirlas, pero da igual, un día uno friega los platos, otro día otro barre, otro día plancha, hacerlo todo en general. Importante también que desde pequeños, de forma, ya digo inconsciente, chistes o bromas que comentamos que son discriminatorios, de delante de los niños me parece que deberían eliminarse, porque de delante de un adulto nos podemos reír y todos sabemos que está mal en cierto aspecto, nos nos hace gracia, pero delante de los niños no porque lo asumen como algo habitual. Los cuentos literarios también son muy machistas en ese aspecto. Yo soy profe de castellano y literatura y veo en la, en la educación infantil cuentos que pueden llegar a ser machistas. Ahora en, en el instituto estamos intentando hacer una campaña en que van a representarse o intentaremos representar algo de teatro, cambiando un poco el, el final de los cuentos, la, los roles que tienen en los cuentos las mujeres, todo eso debe, debe eliminarse, también el lenguaje, el lenguaje es muy sexista también, eso lo hacemos de forma inconsciente y hay que intentar cambiarlo, y para eso está la educación desde la base, porque los alumnos de hoy, como te comentaba antes, los alumnos de hoy serán padres para mañana, entonces ahí es donde empieza todo, hay que insistir sobre todo en la base de la educación. Sí, sí. Sí, yo quería comentar. Yo creo que el siglo XX ha sido el siglo de la revolución de la mujer, en que la mujer ha estudiado, se incorpora al trabajo y ha cambiado. ¿Eh? El que no ha cambiado mayoritariamente es el hombre. Digamos que si hay algunos, no digamos todos, pero Porque algunos. Está más cómodo. Algunos, siempre. venga, sí que van cambiando. Yo puedo decir por mi hijo que desde luego no se pasa a su padre, pero en nada. Bien, entonces algunos sí que han cambiado, pero en general el hombre es el que, por comodidad, como tú decías, no cambia. Pero vale, la mujer estudia, se va a trabajar, pero sigue asumiendo el rol de ama de casa y hace absolutamente todo ella. Eso es algo que ella también tiene que cambiar y dejar que, o animar, o exigir que el caballero pues, eh, participe también y, y comparta. Ella misma, ¿no? Claro, ella misma es que tenemos esa tendencia a ser madrazas. Claro. a proteger, a sobreproteger y a ser madrazas de todos, incluso el propio marido, ¿no? Entonces eso, eso la mujer lo tiene que cambiar. Sí que estudia, sí que trabaja y trabaja muy bien, pero es que llega todo y el estrés que sufre la mujer es increíble. Porque está sobrecargada de trabajo, de fuera de casa y dentro de casa. Porque trabajo es todo, ¿eh? uh -huh. aunque no sea remunerado, trabajo es todo. ¿eh? De todas formas, lo que hemos evolucionado en los últimos 100 años, en los últimos 50 años, ha sido increíble. ¿no? Uh -huh. Vemos otras sociedades en otros países y, bueno, justo están detrás de nosotros esos 100 años que tienen que ir creciendo, que tienen que ir, pues, pues eso, concienciándose, ellas y ellos, pero bueno. De nuestras abuelas a nosotros, ¿no? Y yo considero, yo no sé si la pregunta eh, va directamente mejor para, para Juana, no considero que de una, de una manera u otra quedan pocos años, ¿no? Para llegar a, a esa estabilidad igual, a esa igualdad entre los hombres y las mujeres, porque yo pienso que las nuevas generaciones de mujeres se están espabilando, ¿no? Como bueno, diría vulgarmente. La verdad es que hacer una predicción es muy arriesgada y más cuando hablamos de personas. Las personas son complicadas. Entonces, yo no me arriesgo a decir si quedan muchos o pocos años para que esto cambie totalmente, no lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que en pocos años, si miramos la, la historia de la humanidad y la historia de nuestras abuelas, la verdad es que la sociedad ha cambiado mucho. ¿eh? En pocos años el tema de la mujer ha cambiado un montón, ha sido veloz. ¿Eh? porque quizás ahora no, pero Emilio y yo pues, hemos tenido unas madres con un estilo de A vida... en casa. Sí, sí. ¿no? Uy, <laughs> en mi casa mi familia se reía, mis tíos, porque eran tocar las campanadas y yo abría la puerta, de las 10, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, ha cambiado la sociedad un montón en ese aspecto. Entonces yo no sé qué velocidad queda aún para que cambie ya mucho más, pero bueno, sí que es cierto que va rápido. Don Alberto, está progresando y en positivo en el mundo de la Dona, ¿no? Sí, efectivament, tot avança, tot avança, no podia ser d'una altra manera, no sé si a la velocitat correcta o a menor velocitat de la desitjada, però anem a veure, hem parlat d'educació, de casa i d'escola. Ara, quisiera també, per a la que me quiera responder, hablem, per exemple, del treball. Una mujer, a fecha de hoy, a igual treball, gana lo mismo que un hombre, el salari és el mismo, o seguimos con la de siempre, un hombre gana casi el doble que una mujer cuando hace exactament el mismo trabajo. A veure... eh, claro, cada uno Yo leo y veo que siempre se dice que la mujer gana entre un 15 y un 20% menos que un hombre. vale En lo que yo conozco que es el mundo empresarial, si una mujer vale se le paga lo que vale. vale Si tiene un trabajo que es de dirección, que, si tiene un trabajo de responsabilidad se le paga el trabajo independientemente de que sea hombre o mujer. Yo no sé si en otros ámbitos existe de verdad esa discriminación salarial. Eh, me gustaría entender que cada día eh, hay menos pero parece ser que no parece ser que no así es que en mi, en mi ámbito claro soy funcionaria pública entonces sí que la igualdad de, de lo que es la nómina sí que es la misma pero yo me pregunto ya no solo el dinero que pueda llegar a cobrar sino se le exige más en el mundo empresarial a una a una mujer más que un hombre para poder llegar a cobrar el mismo sueldo solo que a veces yo sí que Fíjate que yo no creo que se le exija más. Ella da más. Ella da más. Las mujeres damos siempre más. Las mujeres si creemos en un proyecto nos volcamos. No nos importan las horas. Estamos ahí. Somos responsables a tope. Uh -huh. a, a las personas, a los jefes, les gusta mucho trabajar con... con a los jefes y jefas. Uh -huh. Les gusta mucho trabajar con las mujeres porque verdaderamente si se implican están al mil por mil. Siempre, siempre lo oirás. O sea, si tengo un equipo. Yo, por ejemplo, me encanta trabajar con mujeres. En el momento que ellas entienden cuál es el proyecto, uh -huh. no hace falta que lo repitas. Cada una con su objetivo va lográndolo. Eh, pero sí que es cierto que estamos muy lejos de lograr la igualdad, no sé si en el salario, pero indudablemente pues en, el, en el reparto de las responsabilidades, en creer de verdad en las mujeres, eh, eso yo, sí que es. Sí yo que creo que desde el momento en que tenemos la celebración de una fecha concreta del 8 de marzo para el Día de la Mujer, es porque algo se tiene que hacer aún más. No podemos dejar de lado aún porque se tiene que insistir, porque esto si no puede ser cíclico, si no empezamos. Nunca llegaremos a nada. Entonces, creo que el hecho de que haya un día de la mujer y no un día del hombre es porque necesitamos trabajar en ello. Que nosotros hemos tenido muchos días hasta hoy. Bueno. <laughs> en este caso, Juana, cambien de tema porque algo, algo realmente que a mí me preocupa y que me agradaría que voy a no es eh, si la gente realmente, la, que, la dona que, que patís maltracte es de, digamos, escapes inferiores de la sociedad en cara que a mí me dona que no. Que ya dona que. Pot pertenecer, sino a la alta sociedad, a las capas más eh, elevadas y que también patisen maltrato. Sí, está en todas las capas sociales. Eh, lo que cambia es el tipo de violencia que sufren. Digamos que en, la, en, las, capa, en las capas sociales altas o cuando el maltratador sobre todo tiene formación, eh, un estatus y es muy inteligente, el maltrato es más psicológico, uh -huh. es más manipulador, es más sutil. Es más, la mujer tiene. A veces le lo, cuesta lo, lo identificar que realmente está sufriendo malos tratos, porque la gente entiende que los malo tra malos tratos son los físicos, los golpes, los empujones. No, no. Está la violencia psicológica. Entonces, a veces no la identifican como tal. ¿eh? O sea, hay una diferencia. Eh, está en todas las capas sociales, absolutamente. ¿Eh? Pero, Pero que es... lo que tenemos que hacer es animarlas. Animarles a que salgan a la calle, a que salgan a la calle, que vengan al centro, que vengan a su asociación, que no se queden en casa. Pero animar también a, a, a sus vecinas, a sus madres, a sus hermanas, a la gente que lo está viendo. No podemos ocultar esto. O sea, ellas no lo pueden ocultar, lo tienen que decir para que les ayuden. Indudablemente no se puede sacar a la sociedad ni a la luz pública, porque, porque bueno, por, por el tema que es, pero animarlas, animarlas sí. a que vayan a la asociación. Les vais a ayudar, hay psicólogas, hay, hay de todo. Sí, sí, estamos, nada. estamos preparados para, para que vengan. En el maltrato físico, bueno, esas secuelas, más pronto más tarde se pueden curar. Pero el psicológico es a largo plazo. El psicológico ¿eh? es a la parte... Eh, de inmediato tienes ansiedad, tienes depresión y la autoestima por los suelos, pero, pero fatal. ¿no? Y entonces eso tiene unas secuelas para muy, muy largo plazo. Y, es, y, y en la recuperación es, más, es más, mucho más costosa. Ten en cuenta que una muradura en una semana se cura. Claro. Pero la ansiedad, la depresión o una autoestima baja a veces necesita hasta años. Claro para que esa persona vuelva a recuperar su autoestima, su dignidad y a conocerse, porque como los mensajes son muy sutiles, a veces son muy evidentes, tú no vales para nada. Claro, es que se lo llegan a creer. Y a ver cómo luego recuperas todo, todo eso perdido. Pero fíjate, lo veo también en el mundo, pues, pues ahora hay mujeres que, que se han quedado en el paro y tal, y a lo mejor quieren ellas mismas iniciar su propio negocio, pero en su casa les dice, pero tú sabes dónde te vas a meter, pero si tú no sirves para esto, pero tú sola, pero tú no sé qué, ¿Sabes? las mujeres se vienen ahí todas acobardadas, es que yo no podré, es que, ¿cómo que no podrás? ¿Cómo que no podrás? Si te metes seguro que vas a poder, porque te vas a dejar la vida en ello y vas a salir adelante. Pero en su entorno familiar y, y sobre todo por parte de los hombres, oye, como que les quieren dominar y decir, ahora tú, no levantes la cabeza, la cabeza ahí abajo y, y, y ya está. No, 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 no. Las mujeres sí. tenemos que animarlas siempre. Bien. Una cosa que ocurre mucho en la sociedad y, sobre todo en las mujeres, es el miedo al fracaso. Eso es un. el miedo al fracaso, el miedo al ridículo. Yo, pienso, eh, yo siempre les animo a decir: a ver, de los errores aprenden y tú vas a aprender mucho más de tus errores que de tus aciertos. No tengas miedo de equivocarte, porque de eso vas a sacar una escuela y te va a servir para más adelante. En eso hay una. Yo siempre pongo la diferencia con Estados Unidos, porque tengo familia. En Estados, Unidos, en Estados Unidos, cuando una persona cierra un negocio, no tiene vergüenza de decirlo, lo habla con naturalidad y se anima a, hacer o, a emprender otro proyecto. Aquí no, aquí lo, se vive con vergüenza y con ese sentimiento de fracaso. La palabra fracaso debería desaparecer, no existir, porque eso paraliza, paraliza a la gente a empezar de nuevo o a hacer otras cosas o a probar. Si no haces nada no aprendes y no te descubres. Experiencia sería la pues, palabra de, de fracaso. Pues yo creo que de momento nos vamos a quedar con dos eh, palabras, una que hay que exaltar, que es dignidad, y la otra que hay que abolir, que es fracaso. Y te voy a hacer una, una pregunta, Sara, porque me gustaría que me comentases una, fra una frase, no, una palabra que, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, tirantianas". tirantianas. ¿Qué son las mujeres tirantianas? Pues las tirantianas es una asociación que tenemos al centro, al Tirantlo Blanc, al instituto, que concretitzen totes les activitats que s'han de fer en el tema del Pla d'Igualtat. De, Sempre treballem en dues dates assenyalades a l'any, una és el 25 de novembre, fem una campanya contra la violència de gènere, eh, activitats del tipus en tutoria, treballar... Per exemple, aquest any vam estar analitzant la cançó de Merche, Abre tu mente, la vam analitzar, era molt cridanera per, a, per als alumnes, i també en el concurs de microrelats, que fem moltes vegades, una forma de literatura curteta en l'assignatura de valencià, es, es fa un, un concurs, inclús expandint-ho a, a altres instituts, treballen els de Massanassa, de tots els centres de Gandia, de tavernes... I també el 8 de març, com que és el Dia de la Dona, fem una campanya de dones a la llum. Ara mateix estem, in, estem involucrats en aquesta campanya i transversal, transversalment de totes les assignatures el que fem és treballar divers, eh, diferents dones, iconos de, de la literatura, iconos de la matemàtica, de la música, fem murals, ara de, de si no res l'Institut estarà ple de cartells, de cartolines, que animen un poc a veure que les dones també han sigut importants al llarg de la història igual més ara, però també hi ha hagut alguns iconos, encara que com més, més històricament en tenim menys, però anem avançant i això és el que s'ha de donar a conèixer. Albert, entrem en recte final. Vostè té la paraula. Pues, Saneva Mora, yo volvería a insistir un poquito más en el tema del, ma del maltratamiento de la dona. Es decir, o sea, yo observo desde la distancia y con el paso de los años que da igual que gobierne un partido que, que gobierne el otro. Es decir, gobernando los socialistas o gobernando los populares, hay muertes todas las semanas de mujeres a manos de hombres que, desgraciadamente, parece que esto no termina nunca. Por lo tanto, algo está fallando en la sociedad española. ¿Las leyes españolas son las adecuadas para luchar contra la violencia de género o son blandengues eh, las democracias actuales? Que es lo que a mí eh, más me parece, porque yo soy firme partidario de que se pudran en la cárcel esos bandidos que practican la violencia de género y que no vuelvan a ver la luz del día nunca jamás, así de claro. No sé cómo lo verán ustedes. Soy abogada yo del tema legal, pues poco puedo decir si es lo correcto o no es lo correcto. Es lo que es, es muy complicado, y yo conozco profesionales que trabajan en esto, los jueces, los abogados, los psicólogos forenses, y es realmente complicado, es muy, muy complicado. En realidad las soluciones están en la prevención, en las escuelas, en las familias. Ahí es, la, es donde hay que incidir sobre todo, o sea, además de lo otro, por supuesto, las leyes, pues si habrá que cambiarlas serán los expertos los que tendrán que decidirlo, lo que sí que es cierto es que hay un gran esfuerzo de muchos profesionales en, en, en luchar contra esta lacra, eso desde luego. Pero aquí lo que hay que trabajar también es la prevención. Sí. Pero fíjate que es que eh, a veces es la propia mujer maltratada la que cuando decide ir a denunciar, a lo mejor denuncia, pero retira la denuncia al cabo de unos días porque se arrepiente. O sea, realmente estamos hablando de mujeres enamoradas. Mujeres enamoradas que. que que bueno sufren ese maltrato pero luego perdonan a su maltratador cuando cuando ves a una mujer un se llama eh, un poco el tema no claro cuando ves a una mujer que que, que bueno pues por desgracia, al final fallece y tal, pues dice: o no había denunciado anteriormente o había retirado las denuncias. A lo mejor tenía alguna orden de alejamiento, pero, pero, pero las propias mujeres son las que a veces retiran, retiran el tema. Cuando, cuando son juzgados, eh, terminan en la cárcel, indudablemente se, se les demuestra que son los maltratadores, pero sí. ese problema lo tenemos todos los días. Emi tiene razón, ¿eh? sí que es cierto que a veces la mujer retira la denuncia. A ver. Pero los factores son varios. Todo, siempre es todo mucho más complicado, no es tan sencillo. Sí que a veces es porque está enamorada, pero también otras veces es porque tiene miedo, porque claro. está amenazada claro. y porque teme por su vida porque él ya la avisa, ojito. O solamente con una mirada de él, ella ya sabe ahí lo que puede pasar y qué consecuencias pueden haber. El miedo, el miedo paraliza. No siempre es el amor que como te quiero, que sí, que también las hay sino también hay mucho de miedo mucho de miedo. Pues con estas palabras a mí estas palabras tienen que pasar a punto y final, ha pasado el tiempo muy rápidamente porque creo que entre temas realmente no, interesantes no, no han hablado de las mil dones que van a reunirse Es que no tienen tiempo, en la pero rápidamente, rápidamente el 8, en la plaza del En la plaza del Prado, mil dones seguro que han a estar allí celebrando el día de la dona trabajadora El día 8 de marzo. Sí, a través de las asociaciones que se apunten, porque bueno, si no son mil y son mil docentes, mejor encara, van a pasar passar molt bé i això ja es comença a ser una cosa molt tradicional en Gandia. De lo que estem, estem totalment d'acord i a més penso que és un dia de celebració i no de records nefastos per a alguns, per casos. No tenim temps per a més, en aquest cas hem de posar el punt final Juana, Emi, Sara, moltíssimes gràcies i a vostès, com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Gràcies, bona nit.